¿Qué tal? Qué bueno que nos siguen, bueno, que nos sintonizan una vez más. Mi nombre es Abner Reyes y me encuentro con mi compañera Gaby Gaona. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el licenciado Jesús Ruiz, que pues es reportero, jefe de información y trabaja en lo que es Grupo Fórmula. Licenciado, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Abner, Gaby, qué bueno que estén aquí con nosotros en la Ciudad de México. Bienvenidos a Grupo Fórmula. Gracias. Gracias. Licenciado, sabemos que está muy metido en el ambiente de la política. Usted cubre la fuente presidencial, ha recibido varios premios, diplomados, talleres. Bueno, ¿cómo fue que usted empezó en todo este mundo de la política? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la licenciatura de Ciencias Políticas. Y bueno, inicio en esta situación del periodismo, pues también por azares del destino. Y me inclino más por la política, por ser una de las vertientes que más me llama la atención, pues que también refleja el modo y el ver de cómo está nuestro país actualmente, ¿no? Entonces me llama mucho la atención la política, y además de que, bueno, pues también las fuentes que me dan en el área de trabajo tenían que ver precisamente con eso, con la política, con la Procuración de Justicia y también con algunas gubernaturas de los estados. ¿Y por qué imagen política? ¿Qué fue lo que le llamó la atención para que se enfocara un poquito más a esto de la...? Bueno, yo también estudié la imagen política porque precisamente se daba el análisis de la misma, ¿no? Sí, hay claro. Casos muy, muy sorprendentes en donde la imagen que da la política, por ejemplo, hacia la ciudadanía, te da un punto de referencia, ¿no? En las encuestas te dicen que el peor es el político, ¿no? Ante todo, por llámese corrupción, llámese tortuguismo, como ustedes quieran. Entonces, por eso me llamó mucho la imagen política, porque a partir de ese punto pude desarrollar algunos conceptos en torno a la política, y a través de la agencia, detrás de la noticia, se va dando este precisamente marketing, este seguimiento de figuras como Andrés Manuel López Obrador, como Enrique Peña Nieto, como en su momento fue Felipe Calderón o Vicente Fox. Eso es lo que a mí me llama más por la imagen pública y política. Sabemos que te desempeñas como jefe de información. Aquí en Grupo Fórmula, por ejemplo, llevas alrededor de 19 años. Bueno, fui jefe de información en la XCW por ahí de 1996 a mediados de 1998, o sea, prácticamente un año y medio atendiendo lo que fue la jefatura de información de Detrás de la Noticia en Sistema Radiópolis. Tengo 19 años trabajando ya con el periodista Ricardo Rocha. Como tal, yo llego el 5 de febrero de 1995 a la XCW en ese entonces, y de ahí partimos con el concepto Detrás de la Noticia. Desde que salimos de la W, de Televisa Radio, el 7 de junio del 99, iniciamos en agosto de ese mismo año en TVC, en Televisión por Cable. Después pasamos por Grupo ASIR México, Panorama Detrás de la Noticia. De ahí el periodista Ricardo Rocha emprende una aventura al ser concesionario de una estación de radio 660M, Comunicación Total. Sigue Detrás de la Noticia todo el concepto. Y finalmente terminamos en Grupo Fórmula. Prácticamente ya son 10 años de estar trabajando en Grupo Fórmula, ahora con Fórmula Detrás de la Noticia. Sabemos que empezaste como reportero y luego pasaste al jefe de información. ¿Este cambio cómo se da? Se da precisamente, bueno, por circunstancias que a veces uno piensa que está como los porteros, ¿no? Portero sin suerte no es portero, y reportero sin suerte tampoco va a ser reportero. Yo llego a la agencia como reportero para cubrir los descansos de los reporteros ya asignados en las fuentes. Y pues cubría de todo, cubría financieras, cubría económicas, turismo, Procuración de Justicia, la fuente presidencial, incluso me tocó de inicio. Y la jefatura de información me toca de una manera muy curiosa. Ese día el jefe de información, Eleazar Franco Gaona, presenta su renuncia y llega como directora Estela Libera, la periodista Estela Libera. Y curiosamente no había jefe de información, y ese día yo me aparezco en la mañana muy temprano para ir a hacer efectivo un vale por unas pilas para mi grabadora. Sí. Y en ese momento suenan los teléfonos y pues Estela me dice: te haces cargo momentáneamente de la jefatura en lo que decidimos. Y ese momentáneamente, en lugar de ser una semana o dos, pues se fue prácticamente un año y medio. Entonces me toca tener la relación
directa ya con mis compañeros, ya como jefe, porque además el primer obstáculo que encuentro yo ahí, pues es la grilla interna, como se da en todos los trabajos, como se da en todas las escuelas incluso, de que siempre hay alguien que cree que ya le toca ser el que sigue, ¿no? Y como pues yo venía prácticamente entrando un año, año y medio de estar en el concepto, pues no faltó quien se inconformara y quien pidiera esa jefatura. Yo creo que se la dejan a Jesús Ruiz porque pues en ese entonces no tenía compromisos prácticamente con nadie, ¿no? Y uno de los que me pelearon mucho la jefatura ese entonces fue Carlos Loret de Mola, que estaba con nosotros. Y así llegó a esa jefatura de información. Estando en el medio, ya llevas muchos años. ¿Cómo es que mantienes a la audiencia interesada? Yo creo que básicamente lo que tiene que hacer alguien que está detrás del micrófono, alguien que es el reportero, es decir la verdad. Tener ese sobrepeso para decirle a las personas pues lo que realmente sucede, ¿no? Hemos tenido muchos casos de éxito en la agencia, en donde hemos tenido y tocado temas pero digamos cruciales, pero delicados. Yo les mencionaba a ustedes antes el de Daniel Arismendi López, el Mocha Orejas, un secuestrador que empieza en el Estado de México y que no sabía nadie hasta que Ricardo Rocha lo da a conocer en una investigación, y es cuando se conoce a Daniel Arismendi como tal. Entonces eso era un tema muy delicado, sobre todo por la violencia con la cual actuaba este delincuente. Casos también pues muy, muy delicados, la defraudación de miles, millones de personas a través de cajas de ahorro popular. Pues el decirle a la gente que a veces se tocan y se pisan callos, que los políticos a veces no consideran esto como algo normal y trascendente, y que bueno, tienes que decirlo. Entonces eso yo creo que es la base de que la ciudadanía esté al tanto de alguien que te ofrezca no solamente veracidad, sino también que sea oportuno en ese punto, ¿no? Muy interesante lo que nos comenta, pero ¿qué le parece si vamos a ir a un corte? Qué bueno que nos siguen sintonizando, no se vayan, regresamos. Y regresamos aquí, estamos con el licenciado Jesús Ruiz. Estábamos hablando un poquito de lo que era la imagen política, que es a lo que se dedicó un poco, también a la reporteada. Pero en fin, vamos a regresar un poquito a su pasado. Usted estudió en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué esta carrera? ¿Qué fue que lo llamó? ¿Cuál fue la experiencia? Vamos. En esos años, Ciencias de la Comunicación tendría como 2 o 3 años de haber implantado la carrera en la universidad, y realmente pues la escojo por azares del destino, yo diría por decepción del mismo destino. Mi vocación siempre fue ser médico cirujano, pero ante el costo que tenía la carrera y las limitaciones económicas que tenía mi familia, pues fue algo que tuve que descartar por completo. La segunda era piloto aviador, incluso presenté el examen en la Fuerza Aérea Mexicana, pasé el examen. Tenía familiares en la Fuerza Aérea, concretamente en la base de Zapopan. Y otra vez el sistema económico fue lo que me impidió pues ejercerla. Y la tercera era relaciones internacionales, ¿no? Y en relaciones internacionales, digamos que era mi último esfuerzo. Y cuando un maestro me dice que si tenía algún familiar en relaciones exteriores y le dije que no, pues me dijo, no vas a llegar ni de agregado cultural, hijo. Entonces, una decepción muy grande que me provoca una depresión. Pues estábamos hablando que iba saliendo yo de la preparatoria, y recuerdo muy bien a mi orientadora vocacional, una señora de más de 60 años, que me ve, me prácticamente me jala a su oficina y me da una explicación, pues como son las orientadoras, sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y me dice, oye, tú necesitas esto, lo otro, bla, 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 sí. Bueno, tú vas para Ciencias de la Comunicación, perfecto. ¿Qué hacemos? Pues yo no quiero estudiar. Ok. ¿Qué hacemos? Pues mira, me acaba de llegar precisamente esta invitación, este cartel, y era que la Universidad Autónoma de Guadalajara estaba ofreciendo becas. Fue de las pocas veces que ofrecieron becas. Y entonces me dice, yo te voy a registrar, ¿cómo ves? Pues haga lo que quiera, ¿no? Presento el examen, obviamente lo presento por no quedarme sin nada en las manos. Dije, bueno, algo tiene que salir. Yo no sabía qué era lo que era radio, televisión, nunca me vi yo como reportero, mucho menos. Presento el examen y me gano la beca.
Y ahí empieza realmente mi experiencia porque llego todavía al sistema de la Universidad Autónoma de Guadalajara como becario, pero en internado. Yo soy de Guadalajara, tengo familia en Guadalajara y realmente pues eso me permite pues un poquito más de tener contacto, pero jamás pensé que eso fuera a ser el camino de mi vida. No sabía realmente qué era ciencias de la comunicación, no sabía realmente qué era lo que estar en medios, nunca me vi en los medios, pero por algo pasan las cosas, ¿no? Sobre la marcha. Sobre la marcha tomé esa decisión y fue una decisión que le agradezco a mis profesores porque tuve muy buenos profesores. Tuve la suerte de que en la universidad tuvieran el periódico Ocho Columnas, que era lo que le permitía a los mejores estudiantes hacer sus prácticas. Y yo aproveché todo eso para estarme involucrando poco a poco en una licenciatura que yo no la había contemplado como una forma de vida. Y que de repente esa licenciatura ya era mi manera, no solamente de vida, sino también de subsistir. Sabemos que en la edad universitaria siempre surgen dudas, y más en una carrera como lo es comunicación, ya que hay varias ramas. La política, ¿siempre la pensaste como una opción o tu interés fue dándose poco a poco? Se fue dando poco a poco, porque en ese entonces me toca ser testigo de las explosiones del sector Reforma en Guadalajara. Tenía familiares realmente cerca. Entonces empezamos a ver toda la disparidad que había en lo que era la información real y lo que se daba a conocer a la opinión pública. Los apoyos y las fotos que llegaban a tomarse el presidente y el gobernador con el olvido que estaban haciendo en ese entonces precisamente a las personas afectadas. Entonces me empiezo a meter un poco más en la política a raíz de esa, si lo puedo llamar así, rabia que tenía al ver que no se estaba diciendo la verdad. Y cuando ya tengo esa inquietud, pues ustedes saben, en la carrera empiezan otras formas, en la producción, y a mí me llamó más el hecho de estar en los medios de este lado. Por eso es que me enfoqué más cuando hice mis prácticas en la redacción, por ejemplo, del periódico. Primera parte, ¿no? En la redacción y ya después como reportero de calle. Todo se fue complementando. Exactamente, exactamente. Y yo creo que es como todo, ¿no? Hay muchos que les gusta la producción, el audiovisual, el audio. Vamos, es ahí donde tú te ubicas, ¿no? Donde tú dices, sientes, de aquí soy. Y en este caso a mí me tocó así, de ser de este lado, pero todavía en ese punto yo no sabía hasta dónde podía ver o podía yo llegar para con los medios. Sabemos, bueno, ya es que dijimos anteriormente que llevas mucho tiempo dentro del medio. ¿Tú durante este lapso has visto avances o retrocesos dentro de la actividad política de la Ciudad de México? No, fíjate que sí ha habido avances. Hay avances que no se veían, por ejemplo, finales de los 90s, incluso en el 2000, como por ejemplo ahora tener la libertad de expresarlo o que lo que tú sientes en redes sociales, por ejemplo. Ese es un avance que no teníamos antes. Un avance es de que los medios prácticamente va desapareciendo el famoso chayo, sí. Ese embute que se estaba dando a los reporteros por a lo mejor hasta si tú quieres por tratar bien al funcionario, ¿no? Se ha dado el avance en la información, en el acceso sobre todo, porque tú como reportero llegabas a una dependencia y la dependencia te decía, tú necesitas esta información, yo no te la puedo dar o no te la quiero dar, y hasta ahí quedaba. Hoy tenemos institutos como el IFAI, como los organismos de los estados, en donde incluso en los municipios vas, pides una transparencia en la información y te la tienen que dar, y si no, tú puedes inconformarte y hay un instituto que te protege. Entonces, el avance en la información ha sido también descomunal en la generación de los medios de comunicación. Antes teníamos pocos periódicos, pero también ha dado paso a cierto tipo de periodismo gangsteril, vamos a llamarle así, en donde, por ejemplo, y les pongo un caso que sucede en el Estado de México. En el Estado de México el periodismo lo toma no como una profesión, sino como un oficio. Entonces, yo tengo documentados casos de taxistas, de madres de familia, de agentes judiciales que son periodistas. Yo incluso, un discurso que pronuncio cuando me entregan la presea Manuel Buendía en el Estado de México, pongo ese tema y recibí amenazas, ¿no? Precisamente ellos, porque yo les dejaba la pregunta a todos, ¿por qué un licenciado no puede ser ingeniero? ¿Por qué un químico no puede ser doctor?
¿Por qué un arquitecto no puede ser diseñador? Pero ¿por qué si un ama de casa puede ser reportero periodista? ¿Por qué si un taxista puede ser periodista? ¿Por qué un carnicero? Porque ha habido casos de carniceros que son periodistas. Y el Estado de México es donde están inundados. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca. Hay gente que hace un medio, la grabadora informativa. Y de esa grabadora informativa te saca 50 revistas. Y va y te presenta una factura al municipio de Toluca por 15,000 pesos y le entrega una copia de esa revista. Pues, licenciado, vamos a otro corte. Está muy interesante la entrevista, pero no se vayan, sigan con nosotros. Regresamos con nuestro invitado Jesús Ruiz. Gracias por sintonizarnos. Retomando un poquito el bloque anterior, hablábamos sobre las redes sociales. En la actualidad, redes sociales, internet, es un medio que va en ascenso. ¿Usted cree que esto ayuda para que los jóvenes se involucren un poco más en la política, ya que las nuevas generaciones es la voz? Redes sociales se ha convertido en uno de los instrumentos más eficaces para hacer información, pero también con ciertas restricciones. Hemos tenido a lo largo de los últimos meses claros ejemplos de que Twitter, Facebook se convierten en plataformas de denuncias, pero también han dado paso precisamente a la generación de especulaciones, a la generación también de psicosis, y que bueno, pues amerita un análisis muy, muy consciente. También lo hemos dicho y lo hemos estudiado, de que el hecho de tener un celular con cámara no te hace reportero, no te hace el comunicador para ahondar o para decir una nota, digamos, una información. Hace un año y medio tuvimos un caso en Ciudad Nezahualcóyotl, en donde a través de las redes sociales incitaron a cerrar comercios porque iba a haber un ataque de los Caballeros Templarios y de la familia michoacana. La psicosis que se generó fue de tal magnitud que todo el mundo corrió por sus hijos a las escuelas, cerraron los comercios, era a las 3 de la tarde, Inés aparecía un domingo a las 6, sin que esto hubiera sido cierto. Entonces ahí nos habla de la magnitud y sobre todo el nivel de seguridad y de conciencia que tenemos que manejar nosotros que estamos de este lado. ¿Qué ha venido a revolucionar las redes sociales? A los medios mismos. Una información se te modifica hasta 5 veces en menos de una hora, porque mandas el adelanto. El presidente se reúne con el embajador de Colombia. Ese es tu adelanto y ya lo sabe la gente. El siguiente tuit, acuerdan combatir el narcotráfico. El tercer tuit, no, y es que también van sobre la educación. Y el cuarto, y la gendarmería. Y el quinto, acuerdan reunión de la noche. Entonces, en una hora, tu nota se va, pues, transformando completamente. Ahora imagínate eso en los medios. Antes decía había una frase de nuestros maestros que te decía, la televisión te da a conocer la noticia. La radio te la explica, pero el periódico te la detalla. Hoy con las redes sociales, la información va cambiando constantemente. Que hoy te enteras que el perrito que atropellaron a las 3 de la tarde, pues ya falleció a las 3:02. Así de sencillo. Sí, claro. Entonces esto se vuelve una herramienta básica para los periodistas. Y aquí es donde nosotros tenemos que estar con estas actualizaciones para precisamente aprovechar las redes sociales. Claro, y la responsabilidad que misma, exactamente. Cambiando de tema un poco, sabemos, bueno, los medios de comunicación tienen mucha demanda dentro del campo laboral. ¿Qué opinas respecto a esto? Creo que los medios no han sabido enfocar a los egresados, sobre todo de ciencias de la comunicación. Me parece que todas las universidades, y no puedo decir que una en especial, todas, han generado profesionistas, pero no les han abierto las puertas para que puedan desarrollarse plenamente. Los medios de comunicación son de las plazas más peleadas, por lo que implica. Y es que quienes hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, estar en redacciones como el de Washington Post o el de New York Times, te das cuenta que es el pleito entre reporteros, el llevarse la nota principal. El que si tú entraste hoy y mañana sales en portada es porque te lo ganaste, no porque eres amigo de. Y hoy se da mucho que las posiciones se dan por ser amigo de. Y no lo vemos solamente en los medios nacionales, en los medios regionales es increíble cómo tú ves
que cierto amigo llega a la pantalla por ser amigo de, por ser el conocido de. Entonces creo que los medios no han cumplido en ese aspecto de darle las puertas a quienes egresan de la licenciatura. Entre la educación como de unos años para atrás a esta, ¿el perfil del comunicólogo va cambiando con la revolución que se ha dado o sigue siendo? No, claro, no. De hecho, mi formación, que fue de hace 20 años, es muy diferente a las de ustedes. A mí me han invitado a ser maestro de universidades y he rechazado la invitación porque siento que a mí me falta actualizarme. Vienen conceptos muy diferentes y a pesar de que, por ejemplo, en ciencias de la comunicación es una, yo le digo, embarrada de periodismo, hoy, ¿qué está pasando? Ya saturamos la licenciatura en ciencias de la comunicación. Ahora estamos tratando de saturar la licenciatura en periodismo. Antes periodismo no estaba como tal, empezó la Carlos Septién aquí en el DF. Pero ahora si ustedes van a las universidades, están abriendo ya las licenciaturas de periodismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos saturando una, estamos abriendo otra, la vamos a saturar, ¿y qué vamos a hacer? No hay el campo suficiente para que el estudiante de periodismo o de ciencias de la comunicación pueda ejercer como tal lo que él sabe. Y además es muy diferente porque aquí viene el cambio generacional. Periodistas como Ricardo Rocha, como Ruiz Gili, ya vienen, vamos en esa salida, y vienen entrando nuevos como Paula Roja, como Carlos Loret, que ya traen otra dinámica muy diferente, y venimos cambiando también con los jóvenes, aquellos jóvenes que hace 20 años pensaban que votar no era más que votar y se acabó, hoy sus hijos ya están pensando otra cosa. Entonces, por supuesto que se está cambiando, pero aquí lo que se tiene que cambiar no solamente es el programa académico, sino también la percepción de aquel que está desarrollando o está recibiendo los conceptos, en este caso de la licenciatura. Por último, ya para finalizar, porque ya no tenemos mucho tiempo, un mensaje muy corto que le darías a los futuros comunicólogos. Pues primero, y suena muy choteado, pero es la preparación y la capacitación. El estarse actualizando en los medios, el estar buscando esas nuevas plataformas para dar el periodismo, tiene que ser la herramienta de todos los días. Muchas veces van a tener la puerta cerrada, pero no será la única puerta que tengan cerrada. Seguramente van a tener 3, 4, pero a la quinta se puede abrir. Así es esto. ¿No? Y cuando se abra la quinta, aprovechenla. Claro. Y no dejen de ver más allá de ustedes siempre. Así es. Pues muchas gracias por la entrevista, licenciado. Hombre, al contrario, esto ustedes. Esto fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Abner Reyes y me encontré con mi compañera Gabriela Gaona. Hasta la próxima. Muchas gracias.